Muy buenos y lluviosos días, madre mía la que nos está cayendo hoy. Pero dirás, ¿qué vas a hacer hoy con tanta lluvia? Bueno, pues hoy es un día perfecto para amortarnos un cuartecito, que nos deje la tierra bien blandita para poder arar. ¡Madre mía, qué rayaco, niño! Una cosa espectacular. Tormentón que está cayendo, como para salir en barquita ahora, ¿sabes? Flipas. Mira, 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 mira. Bueno. Espectacular los rayos de... ¡Mira, bueno! Increíble. Mira. Espera. Si miro para la que es, ahí estamos. No nos estropees el paisaje. Eso es. Espectacular los rayos, tormenta de rayos. Bueno, el caso es, en primer lugar, vamos a sacar el HUD. Ahí lo tenemos. Vamos a quitar esta piedra de aquí, que nos estorba. Y nos vamos a montar el huertecito, o al menos vamos a empezar a hacerlo, a ello. He estado ya plantando un arbolillo por aquí para ver cómo se hacía y demás. Aquí lo tenemos, un pino joven. Es sano y nos vamos a montar también nuestros huertos de arbolitos y demás, no solo de cultivo. Así que vamos a darle cañita a esto. A ver, en primer lugar, habría que hacer un recinto. Pero antes de hacer el recinto, incluso vamos a empezar a plantar. Para ello tengo hecho la hoz esta, que si no hacemos la hoz esta, no, el cultivador que lo llaman aquí, pues no haces ni el huevo, ¿vale? Es así de simple. Así que vamos a darle cañita. Botón derecho y tenemos varias opciones. De hecho, tengo en el inventario un montón de semillas. Semillas milenarias, que nos ha dado los sucios brutos estos. Pues nos soltan semillas milenarias, depende, lo dropean, es aleatorio. Semillas de haya, semillas de abeto, de pino, de zanahoria, más de haya. Tenemos más de pino y ya está, vale, no tengo muchas más. Así que de momento plantamos todo esto que tenemos. Esto lo quitamos. Tu inventario está lleno, vale, está en el suelo. Bueno, pues ahora lo vaciaremos. Entonces, el caso es, empezamos con el cultivo, que también quiero hacer un poco de transhumancia, a ver si nos da tiempo. Dirás, ¿qué es la transhumancia? Pues luego lo ves, si sí, no da tiempo. Vale, zanahorias. Bueno, en primer lugar, vale. Hay que cultivar la zona, ¿vale? Está todo embarroso y le vamos a dar a cultivar. Eso es. Para que se nos quede toda esta zona de cultivo. Ok. Incluso lo voy a pegar aquí. Sí, aprovechando al máximo. Vale, yo creo que así está bastante bien. Entonces ahora sí, por ejemplo, zanahorias. Puedo... Ay, quiero acercar bien la cámara para estas cosas. Vale, vamos a ir plantando zanahorias. Ok, a ver, por ejemplo, aquí les vamos a dejar un pequeño hueco para que tenga la planta la opción de poder crecer bien. Ole. Bueno. Espera, vamos. Eso es. Vale, vamos a poner un montón, ¿eh? Esto va a ser una cosa espectacular. Vamos a dejarlo fantástico esto. Vamos a poner la fila atrás un poquito también. Mira, la fila atrás no me deja. Ahí sí. Ok. Ahí estamos. Buenísima esa. Vale, si te lo pone en rojo es que no se puede. Eso es genial. Vale. Vamos a dejar esto. Escucha, esto va a quedar espectacular. Ay. No va a ser un cultivo súper regular, en plan de todo perfecto, líneas perfectas. Pero escucha, se supone que de cada semilla va a salir lo que viene a ser una planta de zanahoria. Que esa planta de zanahoria nos va a dar tres semillas. Estoy plantando muy random, lo sé. Pero bueno, el caso es que nos salgan un montón, ¿vale? Ay, plantaciones random. By Mike. Ahí lo tenemos. Bueno. Escucha, no tenemos ni que regar hoy. Mejor día. Ya puedes comer algo más, sí. Y ponernos seco. Menos mal que llevo un capucha, niño. Madre mía, ¿quién dijo que la vida en el campo era fácil? Exagerado. La que nos está cayendo. Bueno. Faltan requisitos. ¿Qué me faltan? ¿Ya ha plantado todas las semillas que teníamos? A ver, he cogido... No sé cuántas teníamos. 38 creo que teníamos. Así que todo eso cultivado de lo que viene a ser zanahorias. Entonces, ¿qué más tengo? Tengo semillas de haya, que son árboles. Y estos son árboles: pino, abeto, la milenaria. Vale, entonces, esto para que no se lo coman lo que viene a ser los animales, ni me vengan a romperme las plantas, vamos a poner este tipo de vallitas. Bueno, que se viene. Vale, vamos a pegarlo ahí bien. Eso es.
Ahí, perfecto. A ver, ¿te pones bien o no te pones bien? Ahí, clavado al suelo. Eso es. Bueno, lo que no sé es cuántos días tardará esto. No, vamos a ponerlo más abierto. Ahí, póntelo un poquito más abierto. Buenísima. Buenísima, voy a acercar más la cámara. Ahí. Eso es. Faltan requisitos. Ah, banco de trabajo. Espera. Que me pongo por aquí. Ay. Esa es la buena. Ese es el buen acorde. Y vamos a hacer. Bueno, si es que vamos a hacer de cultivos, vais a flipar con los cultivos. Vale, vamos a girarlo ahí. Esto vamos a girarlo ahí. Vamos a poner otra ahí encima, ¿vale? De hecho, esta. Le vamos a poner una doble valla porque me ha quedado como muy baja. Ya me pego a la casa. Ahí lo tenemos. Vale, una doble valla porque se ha quedado como muy bajita y quiero asegurar. Vale, eso por ahí. Arriba. Ahí, es que como está en montaña, ¿sabéis? Pues claro, esas cosas fluyen. Esas cosas fluyen e influyen. Ok. Vale, de momento esa zona sí, vale. Ya lo vallaré todo mejor, ¿vale? Pero esto es simplemente para dejarlo más o menos hecho. Y aparte que esto no es definitivo del todo. Pero por lo menos que vayamos teniendo más zanahorias, que nos vayan dando más recetitas. Que como veis al empezar, no sé si habéis fijado, pero teníamos la opción. La opción no, teníamos arriba que me había tomado una poción antiveneno. Básicamente porque me he equivocado. Pero ya tengo pociones antiveneno y demás. Y de estamina de vigor también tengo. Ahí. Vale, voy a dejar esto tal que así. ¿Cómo va esto de 2? Vale, pueden llegar hasta 4, con lo cual lo dejamos. Bueno, pues este es nuestro huerto, lo que viene a ser un huerto random de zanahorias. Y por aquí me gustaría plantar lo que son las semillas, tanto de... pues de los árboles, ¿no? Vamos a dejar aquí el tema de los árboles. Para que crezcan fuertes, sanos. Sí. Vale, vamos a ver. Abeto, pino. He plantado ahí un pino, con lo cual esta va a ser la zona de los pinos. Ahí. Los pinos bien. Bien abiertos, Que tengan buenas posibilidades de crecer. Ahí estamos. ¿No tengo más? No tengo más de pino. Vale, vale, con eso me vale. Esta zona de pino. Y aquí vamos a poner. Mira, ya sale sol. Sale el sol porque aparte de agua, la tierra necesita un poquito de sol. Así que vamos a ir a tope con el sol. Ahí estamos. Vale, pues en esta zona, ¿qué vamos a poner? ¿Qué hay? Ponemos. Voy a poner una semilla. No sé si la semilla milenaria puedo. Allá joven, abeto joven, césped. No, no puedo. Vale, pues. Vale, les voy a meter de abeto, ¿no? Un poquito de abeto. Este es abeto joven. Y haya joven. Tengo de las dos. Venga, pues un poquito de abeto por aquí. Ahí. Vamos a dejar ahí un poquito de hueco entre ambos. No sé si será el suficiente o no. No voy a engañar. Pero de momento, para ver si van creciendo, me vale. Y a su vez aquí vamos a poner el de haya. Bueno. Vamos a hacer una replantación aquí espectacular. Amplio. Y ahora después nos vamos a ir con el rollo de la transhumancia. Vais a flipar. No sé si tengo madera suficiente. Bueno, en casa tengo más madera. Y bueno, y vamos a recuperar mucha madera, ya lo veréis. Es que, bueno. Escucha, los Sanfermines. O sea, eso de los toros que van por unos sitios y demás. Pues haceros a la idea. Hemos metido el de haya al final aquí. El de haya, ¿no? Que se me va a mí la olla. Este es abeto joven. Pues aquí entonces el de haya. ¿No? Abeto joven es este, el de haya. Ok, pues haya o no haya, aquí va. Vale, vamos a meter más o menos así. Haremos nuestro mini bosque aquí. Eso es. Buenísima. Dale cañita ahí. No sé si plantar alguno más entre medias. Vamos a plantar alguno más entre medias, venga. A ver, estamina. Ahí lo tenemos.
Y ahí lo tenemos. Vale, yo creo que con eso, para ir tirando, ¿vale? Porque veis que pone sana, no sana, tal. Hay que tener cuidado a ver cómo van evolucionando los árboles. Lo iré vigilando, cualquier cosa os lo comento. Dicho esto, vámonos para adentro. Vamos a dejar lo que viene a ser las semillitas. Ahí lo tenemos. Semilla, 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 no se la planta. Fuera. Ok. Mira, por cierto, tengo también hecho la mermelada de la reina, que esto nos da pues salud 30, vigor 40 y demás. Ya os enseño las pociones. Esto por aquí, esto por aquí. Y plantas, 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 plantas. Por aquí, esto por allá, ¿vale? Bueno, después de meter lo que hagas en la fermentadora, te salen aquí como si se cayese el líquido al suelo y te sale un montón de pociones y demás. A ver, vamos a comer uno de estos y uno de estos. Entonces, he estado haciendo este tipo de cosas en los cuales se me ha introducido. He puesto aquí pociones, ¿vale? Son pociones. Tenemos la de veneno, que el veneno te hace menos daño durante, muy resistente, VS veneno. X minutos, ¿vale? Y a su vez, en la de vigor, pues te dará vigor, 80 de vigor ahí a tope con ello. Así que vamos al rollo de la transhumancia, ¿vale? Tenemos que traer aquí a nuestros animales. El rollo es que no sé dónde traerlos exactamente. Vamos a traerlos por aquí. Voy a pillar más madera. Bueno, no, yo creo que con la que tenemos nos va a dar. No la jugamos, va. Y vamos a poner aquí más vallitas, ¿vale? Vamos a poner aquí más vallitas. Voy a dejar un hueco aquí así. Ahí estamos. Venga, y vamos a ir poniendo aquí. A ver, quieto. Quieto, crack. Es que o me la pone en el suelo o me la pone... Madre mía, niño. Esa la ponemos mejor. Es que claro, si lo pongo así queda un poquito mejor, ¿no? A ver, vamos a hacer como una especie de circulito también. Y hasta la roca, no, vamos a bordear la roca. Esas rocas habrá que quitarlas en un futuro. Así, tampoco quiero que sea muy grande este. Eso es. ¿Puedo poner un poco más alto? Sí. Sí, 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 sí. Y este va a ir así. Eso es, que no queremos que se nos escape nadie. Y esto lo voy a poner tal que así. Y esto lo vamos a poner tal que así. Eso es. Y este tal que así. Ahí estamos, ahí estamos. Eso sí, eso sí. Eso ya es otra historia. Ahí vamos. Ahí vamos, el caminito, escucha, el caminito, de la transhumancia. Vale, vamos a ir quitando los pedruscos que haya en medio. Ahí estamos. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es llegar este camino, ¿vale? Para que tampoco sea excesivamente largo. Voy a llevar este camino hasta los cerditos que tenemos allí. Voy a desmontar todo este sistema que tenemos aquí de vallado loquísimo. Y me lo voy a llevar para allá. Y estos cerditos se vienen para allá, que por cierto... Parece tener hambre. Están caninos de vida, Bueno, camino de vida, no de hambre. Están caninos de hambre. Vale, pues ahora nos ponemos con ello. Bueno, voy a hacer el camino y ahora volvemos. Buenos días de nuevo por la mañana. Increíble, ha pasado toda la noche. He estado aquí trabajando duramente para poder construir aquí el corralito, en el cual vamos a poder atraer a esos jabalís de allí aquí sin ningún tipo de problema. Van a venir solos. Dirás, ¿y cómo van a hacer eso? Bueno, pues una de dos. O les vengo empujando, o bien, mira, les voy a ir soltando por aquí, eso es, eso es. Ay, 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 ay. Mira, 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 mira. Fresita, 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 fresitas. Una fresita. Como esto luego no funciona, me va a tocar empujarles. Pero el rollo es que esto funcione, ¿sabéis? Venga, que lo tenemos, lo tenemos. Van a empezar los afermiles. Vale, vale. Mira, mira, mira cómo están aquí ya, mira, mira, mira. Y ahora solo tenemos que coger el martillo. Y espectacular esto, esto es espectacular. Rompemos la valla desde un punto en que podamos. Eso es importante. Ahí estamos. Desde aquí nos deja. Vale, pues ahora muchachos. Venga, ¿quién tiene hambre? Vamos a pillar una por ahí. Eso es, eso es. Mira, 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 ya van, ya van, ya van, ya van, ya van, ya van buscando la comidita. Eso es, eso es. A ver, cerditos. Ya, ya,
¡Ah! ¡Vamos, jabalís! ¡Ah! 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 ¡Vamos! Bueno, se me ha hecho de noche, ¿vale? Y tengo a una mitad que ha llegado hasta el final, pero resulta que si se pegaban a la casa se ponían muy nerviosos por el tema del fuego, así que los he separado un poco. Y se me ha ocurrido, me ha hecho la cabeza ¡pling! Y he dicho, ¿el fuego no les asusta? Pues a correr, cochinillos, a correr. No, para allá no, para el otro lado. El fuego está aquí. Vamos, corre para allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que os quemo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero quieres correr para allá? Vamos, vamos, que te asusta el fuego. Eso es, el fuego está aquí, el fuego está aquí. ¿Cómo ruge el dedito pequeño? Venga, eso es, eso es. Por lo menos me llevo unos cuantos para allá. Tira para allá, tira para allá, que el fuego está aquí, el fuego está aquí. ¡Ah! ¡Ah! Tira para allá. ¿Que no vayas para el otro lado? Bueno, esto a lo mejor tampoco es una buena idea 100%, pero oye, por lo menos están llegando lejos. Pero ir para el otro lado. Tira para allá. Tira para allá. Tira para allá. ¡Dentro! 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 Pero bueno. Venga. Todos para allá. Todos para allá. Digo yo que alguno entrará aunque sea sin querer, ¿no? Mira, 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 que ese había entrado. Ya está. Venga. Uno dentro. ¿Eh? Uno dentro. Que quieras que no, uno dentro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ah! Vale, entonces yo ahora ya acerco... ¡Aquí! Pues ya hemos avanzado un poco. Escucha, esta manera es mucho mejor, ¿eh? Ahora me pongo aquí... Venga, ahora corre para adelante. ¡Para adelante! ¡Para adelante, cerdito! ¡Para adelante! ¡Vamos! ¡Tira para adelante! ¡Esa es! ¡Está el fuego en mi mano! ¡Tira para otro lado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! Ya está. No, aquí, se me ha quedado aquí uno. Mierda. Que te digo una cosa, con los cerdos que hemos llevado para allá, tampoco hace falta que lleve a todos del tirón, ¿eh? Venga, vamos, tirar, vamos, vamos. Ahora sí he ganado tiempo. Vamos ahí. Bueno, pues ya está. Me voy a encargar, yo lo voy a dejar por aquí. Me voy a encargar ahora de recoger todo este vallaje, de poder llevar a todos los cerditos para allá, más que nada para no tener que volver a criarlos. Durante el camino, estando cerca de ellos, me han criado unos cuantos, así que hay que estar cerca para que tengan crías. Al menos o así de momento me lo han demostrado, con lo cual, pues nada, poco a poco y con calma. Pues lo dicho, espero que os haya gustado. Yo me despido por aquí un poquito de la nocturnidad de la niebla esta con los jabalíes, cerditos y demás. Es que ves, de pequeños se llaman cerditos a los jabalís. Bueno, el caso es que lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado. Hemos hecho un montón de cosillas y vamos a ver en un futuro cómo aumenta este huerto. Así que adiós, chao, chao.